Escuchemos al fiscal. Buenas tardes a los dignos representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En oportunidades anteriores he tenido el honor de poder conversar con todos ustedes temas inherentes a derechos humanos, justicia, verdad, todos ellos vinculados a nuestra patria venezolana. Agradezco al ciudadano canciller por esta importante convocatoria que ha tenido una asistencia muy representativa. Y yo tomaría como primer análisis, primer paréntesis introductorio, el tema del daño brutal que las redes, ya no es radio, prensa, televisión, a través de las grandes cadenas transnacionales de noticias, hay que sumar a esas las redes sociales que impactan a través de un teléfono, ni siquiera de una pantalla o de un periódico, sino a nivel digital, la mente humana para convertir lo malo en bueno, lo bueno en malo, lo injusto en justo, y lo que, en el caso venezolano, lo que hemos vivido los venezolanos a partir del año 1999, en que se da no un cambio de régimen, no un cambio de gobierno, sino se da un cambio producto del proceso constituyente que impulsó el presidente Hugo Chávez, de transformación del Estado, de las estructuras institucionales, de la manera de cómo visualizar la democracia, que pasó de ser una democracia alterna de partidos en aquel momento a Decopey, a una democracia participativa, protagónica, social, de justicia y de derecho. Es interesante, importante para mí hacer una muy breve introducción. ¿Por qué hemos llegado acá? No ha sido un hecho casual, tiene que ver con esa victoria del presidente Hugo Chávez en el año 1998, cuando el sistema, por cierto, electoral no era automatizado. Era, según lo dicen los grandes padres de ese terrorismo de Estado que vivió Venezuela en la década de los 60, 70, 80 y 90, acta mata voto. Un acta mataba el voto del ciudadano y de la ciudadana. No había un sistema electoral automatizado como el que existe actualmente en nuestro país. Todos coincidimos en que efectivamente Hugo Chávez no solamente ganó con la abrumadora mayoría, sino que también se le escamoteó centenares de miles de votos, producto de esa burda tradición de acta mata votos. A partir de allí ocurrió un fenómeno increíble. Yo lo he querido calificar, ustedes ya lo han estudiado obviamente como diplomático, que es tomar a Venezuela como la tierra de ensayos de la calificada guerra híbrida. Yo prefiero llamarla guerra híbrida que guerra de cuarta generación. ¿Por qué? Porque la guerra híbrida incluye, obviamente, intentos de golpe de Estado, embriones de guerra civil, la masificación serial de las sanciones para automáticamente y de manera paralela producir migraciones, éxodo masivo de personas producto de las sanciones, el lawfare, que es la guerra judicial impuesta a través de golpes institucionales utilizando, supóngase, el poder legislativo, el poder judicial. En el caso venezolano se intentó en el año 2017 con la combinación del poder legislativo de la época con el poder ciudadano de la época, en donde, siendo yo defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, me opuse a prestarme a ese juego que la ex fiscal general de la época intentó hacer.
aparte del Laufer, obviamente lo más terrible. El bombardeo sistemático, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, semana a semana, mes a mes, año a año, de mensajes totalmente distorsionados de una verdad, de una realidad que va directamente no a los ojos de un ser humano, va a su mente para cambiar no solamente su forma de pensar o desinformar, es más grave, es para atacar cognitivamente su conciencia, siendo niño incluso, siendo niño es impresionante, como un niño de 2 años, eso yo lo he visto, de 2, de 3, de 4 años, de 5 años, es capaz de manejar un teléfono, una computadora, y él mismo ir y ver redes de las que pudiera gustársele, más allá de que los padres pudieran prohibirle ver tal o cual cosa. Pero ya también, hasta los cómics, vemos esto último, reciente, han usado la figura del presidente y jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, para ser objeto, dentro de los juegos, de ataques de asesinato, utilizando la figura del propio presidente Nicolás Maduro. No podemos eso dejar de obviarlo, porque no tendría sentido imaginar que lo que ocurrió antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y posterior al 28 de julio, fue un hecho casual. Fue algo como excepcional. Yo diría que forma parte de esa tierra de ensayos, la cual he calificado de una manera muy sencilla. Es como que en una macro gigantesca licuadora hayan, en el caso venezolano, introducido todas las formas, métodos y maneras de la guerra híbrida. Al mismo tiempo, el Laufer, el lavado de cerebro, el intento de golpe de Estado, los mensajes contentivos de odio, discriminación hacia, en este caso, un grupo político, el intento, obviamente, de guerra judicial, de sublevación de militares, de policías. Y para, aquí hay una representación importante de países de Europa. Me ha llamado la atención, porque conozco y hablo con muchos de ellos, que digan que el caso venezolano no tiene que ver con ataques del fascismo, que no son estos ataques que hemos recibido durante estos 25 años, que incluso tuvieron éxito con el golpe de Estado del 11 y 12 de abril. Explíquenme si eso no fue un golpe fascista, cuando se derroca un gobierno legítimamente constituido, se impone a un dictador que lee un comunicado y él mismo se autojuramenta, firman 300 personas ese comunicado, entre ellos, por cierto, la señora María Corina Machado firmó ese comunicado apoyando el Carmonazo. Estoy hablando del 11, 12, 13 de abril del año 2002. Y a partir de ahí se desató una brutal represión que solamente en un día llegó a matar a más de 20 personas. Decenas, centenares de casas de venezolanos allanadas. Quien les habla era presidente de la Comisión de Política Exterior, teniendo inmunidad parlamentaria. Fui secuestrado durante 2 días sin que hubiese motivo alguno. El presidente Hugo Chávez estuvo a punto de ser asesinado, un intento de magnicidio contra él en Turiamo. Entonces pregúntenme y respóndanse a partir de ese momento, ¿eso no fue un golpe fascista? Y a partir de ahí no recrudeció con el paro petrolero, con las acciones del 2014-2017 que fueron embriones de guerra civil de carácter nazi-fascista. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido del fascismo? Es la búsqueda del exterminio en razón de perseguir, de ubicar a un grupo humano para su desaparición, para su exterminio. En este caso, ellos lo han calificado, desaparecer, exterminar al sector chavista, conocido como chavismo.
Entonces, no sé cómo todavía se discute, se debate y se dice que todo esto que estoy narrando, que ha ocasionado centenares de muertos. Y hay algo peor. Dentro de la guerra híbrida incluso se habla del uso de delincuentes comunes para acciones que instrumentalicen el objetivo final, que es lograr, en este caso, derrocar a un gobierno legítimamente constituido. Por lo tanto, todo esto que estoy narrando lo ha vivido Venezuela en las etapas que señalé, estoy siendo muy sucinto, pero hay un tema que no podemos obviar. En el caso posterior al 2017, que fue uno de los peores momentos, hubo hechos inéditos que se suman a lo anteriormente descrito muy brevemente. Por ejemplo, en medio del embrión de guerra civil del año 2017, que duró, vean esto, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, 4 meses, 120 días de ataques a qué, los que no creen todavía algunos representantes europeos en que fue fascismo lo que ha vivido Venezuela. ¿Ataques a qué? Ataques a personas que fueron quemadas vivas, incluyendo civiles, militares y policías. No solamente fue Orlando Figuera, cuyo asesino material está en España, a quien le hemos solicitado una orden de extradición, tuvo un alcance importante al principio, luego fue anulada. Me refiero al sujeto Enzo Franchini, vive cómodamente en España luego de quemar vivo a Orlando Figuera. Pero el informe que hizo la Defensoría del Pueblo para la época habló de aproximadamente 40 personas previamente quemadas vivas, de manera similar a como fue quemado Orlando Figuera. En muchos estados, particularmente uno de los peores fue, aparte de Caracas, el estado Lara. En medio de ello, se apostó al Laufer, se apostó, o sea, a la guerra judicial por la vía de un golpe institucional, usando al Poder Ciudadano y al Poder Legislativo. Se apeló también a la Fuerza Armada, llamando a que derribara a un gobierno legítimamente constituido. Y cuando pensábamos que todo eso ya era lo peor de lo peor, ¿qué vino? El 4 de agosto del año 2018, un intento de magnicidio utilizando drones con C4. Dígame si eso no es un método nazifascista para exterminar. Obviamente el objetivo era matar al ciudadano presidente de la República, pero en esa tarima, entre otros, estaba mi persona, cerca del presidente como presidente del Poder Ciudadano, pero es que estaba el alto mando político-militar de la nación. Yo calculo que ahí pudieron haber sido asesinados 100 personas. Está tan comprobado y certificado que las grandes cadenas de noticias del hemisferio occidental y de Europa han confirmado que eso fue un intento de magnicidio. Posteriormente hubo la autoproclamación de Juan Guaidó, alguien que sacó 20.000 votos en un circuito en La Guaira como diputado, cuando el padrón electoral venezolano es de 20 millones. Para usted ser electo, tiene que darse una elección de ese calibre. Y él se autoproclamó en una plaza, y muchos de los gobiernos de Europa y del hemisferio occidental, así sin haber sido electo, dijeron que él era el presidente. Algo jamás visto. O sea, esto yo quiero decirlo de una manera muy, muy contundente. Esto no tiene antecedente en el planeta. Donde usted revise, eso no ha pasado. Todo esto que yo voy narrando acá de manera múltiple, que se puede de aquí al infinito seguir dando ejemplo, no tiene antecedentes en el mundo. En el mundo puede haber un caso, póngase, el golpe fascista contra Allende, que ocasionó miles de muertos, mártires simbólicos, entre otros Víctor Jara, pero como él muchísimos, a los cuales fueron fusilados en estadios. ¿Qué creen ustedes si hubiera ocurrido el éxito del golpe de Estado Carmona contra
Hugo Chávez, que duró menos de 48 horas y hubiese durado meses o años. Hubiera ocurrido lo mismo. Pero es que no solamente fue algo típico como un golpe de Estado. Ellos han recurrido a lo que he venido aquí describiendo y que obviamente voy a detallar, y ahí es donde voy a hacer más énfasis, en lo que ha pasado previo al 28 de julio y posterior al 28 de julio, que fue la suma de todas las anteriores. Porque luego que se autoproclama este prófugo de la justicia, eso fue la excusa para que, reconociéndolo muchos países, nos incautaran el oro en Inglaterra, casi 3.000 millones de libras esterlinas, está eso contabilizado, aproximadamente 1.000 millones de dólares en Portugal, activos como monómeros en Colombia, como Citgo en Estados Unidos, robados al pueblo de Venezuela y entregados, entre comillas, que no es así, a ellos le dieron un hueso, un porcentaje mínimo, a un gobierno interino que robó, que usurpó, que delinquió en contra de la nación y que finalmente, como pudimos observar, en medio de todo eso, también intentaron el golpe de Estado del 30 de abril del año 2019, y cuando pensábamos que ya todo estaba hecho, que no podía haber otra cosa más absurda y criminal, vino la operación Gedeón de mayo del año 2020, donde utilizaron mercenarios que entraron por Colombia, entre ellos dos ex boinas verdes, tercerizados por una agencia criminal llamada Silvercorp, donde, extrañamente, habrá que ver por qué, 4 años después de las denuncias nuestras contra Grudo, el dueño de esa empresa criminal mercenaria, lo acaban de detener ahora, 4 años después. Y lo acaban de detener supuestamente por su vinculación al tráfico de armas en la operación Gedeón, 4 años después. Vino Venezuela en medio de la pandemia a vivir lo que ya sabemos, no nos permitieron comprar los insumos médicos para el COVID. A pesar de eso, logramos, con el apoyo de Rusia, China y Cuba, lograr que Venezuela fuera de los países con menos víctimas del COVID. Pero eso fue un hecho criminal. Incluso se trabajó con la ONU que se permitiera que esos fondos fueran usados para combatir la pandemia y no se nos dio esa posibilidad. Pregúntenme si eso no es una faceta del neofascismo. Entonces, para ustedes, ¿qué es el neofascismo? ¿Tiene que ser solamente el modo como lo hizo Hitler? No, las cosas van cambiando. Es el colmo que me digan aquí, por ejemplo, que el exterminio que está haciendo el Estado sionista de Israel contra Gaza no es nazi, fascismo, sionismo, sino que es, como las cadenas de noticias dicen, una guerra entre dos ejércitos. Mentira, falso. Es un exterminio, un genocidio, donde se usan las más poderosas armas para exterminar absolutamente, oigan bien, exterminar absolutamente una población. Ya la cifra se acerca a los 40.000 millones de víctimas desarmadas, inocentes. La mitad son mujeres embarazadas, son niños, son bebés recién nacidos, adolescentes, que los que se han salvado los han lanzado en lugares donde, cuando envían comida desde helicóptero, los acribillan en el momento de recibir la comida. Incluso en el momento de las elecciones del 28 y 29 de julio mataron a 100 personas en Palestina y nadie dijo nada. Allí sí es, como quieren decir, convierten entonces al sionismo israelí y al exterminio en Gaza en una guerra supuestamente bendita, porque es un Estado bendito y tiene el derecho de asesinar a mansalva. Yo pregunto, ¿los organismos internacionales de protección a derechos humanos han evitado que esto ocurra de manera serial como ha ocurrido desde octubre del año 2023? La respuesta es un contundente no. Vamos a un año y ya fueron por Rafah y dicen que van por el Líbano y por Siria. Dentro de todo esto que narro está Venezuela. Y lo que hicieron el 28, el 29 y el 30 de julio, mis queridos
embajadores, no tiene perdón de Dios. No tiene para mí justificación, pero es que ni que busquen lo que vayan a buscar, ni que utilicen los influencers que quieran buscar, que tengan billones, no voy a decir miles de millones, nada más, billones de view o de like, no lograron el objetivo. Porque eso es algo también que forma parte de la guerra híbrida. Usted contrata, le paga a un influencer para que este influencer, utilizando sus redes, participe en el lavado de cerebro y justifique finalmente ¿qué? Una invasión, un genocidio, un asesinato serial, un magnicidio, como ya sabemos, lo han hecho. Porque en las acciones que hicieron el sábado pasado, todos los llamados eran de odio, desde lugares particularmente elegidos. En el caso de Europa, llamó la atención lo que pasó en Madrid, Barcelona, en Estados Unidos, obviamente, en Miami. Fueron los dos polos más, yo diría, impresionantes de los discursos de odio que se lanzaron en contra de la paz de la República. Pero no solamente eso, vean, en medio de todo lo que ha ocurrido, yo tengo que destacar un hecho interesante, importante. ¿Cómo fue preparado toda esta acción? Yo he colocado, aparte de lo que he dicho, un momento principal. Las fraudulentas elecciones primarias del año 2023, en el mes de octubre. Y quien les habla entrevistó a toda la Comisión Nacional de las Primarias, empezando por su presidente Jesús María Casal, en calidad de investigados y posteriormente imputados. Sorprendentemente, la Comisión Nacional de Primarias estaba ¿quién? El presidente de Súmate. ¿Quién fue fundador y presidente de Súmate durante toda la vida, desde el año 2000? María Corina Machado. Cuando yo entrevisto a Jesús María Casal y le pregunto, ellos hablan mucho de las actas, mucho, eso es ya pareciera una especie de fetiche, las actas, bueno, hasta ahorita es un caletre, ¿no? Yo a él le pregunto, usted ha dicho que la susodicha sacó casi 3 millones de votos, estamos a pocos días de haber ocurrido el evento. Quisiéramos, como Ministerio Público, ver las actas. Una persona muy nerviosa, obviamente, tartamudeó, al finalmente colaboró, dando datos muy importantes al Ministerio Público, y me dijo algo sorprendente, que todas las actas fueron quemadas 2 horas después de haberse cerrado el último centro de votación. ¡Quemadas! Me dio esa palabra, fueron incineradas. Y él, como presidente de la Comisión Nacional de Primaria, le dieron, no me quisieron decir el lugar, pero todas fueron quemadas el mismo día. ¿Tienen moral para hablar de actas? Quienes en una elección supuestamente de primarias quemaron las actas 2 horas después de cerrarte los poquitos centros de votación. El cálculo oficial, yo voy a citar a un miembro de la Comisión Nacional de Primaria, ciudadano canciller, Nelson Rampezar, él calcula que solamente asistieron 500.000 personas. Estoy hablando del miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias. Él por eso renunció. Él dijo, no quiero que me metan en esto, esto está, es un fraude, renuncio. Las cifras oficiales que nosotros pudimos como Estado verificar, porque había que cubrir que no hubiese violencia en esa acción totalmente irrita, no, decíamos que no pasaba de 350 como máximo a 400.000 personas, pero ellos dijeron que fueron 2.600.000. Ese formato que usaron en la Comisión Nacional de Primaria, la pensaron, la tecnificaron, la llevaron a un mejor momento para, como ya dijeron, ellos desde el principio decían, va a haber fraude, vamos a cantar fraude. Yo me hago una pregunta ante el cuerpo diplomático.
En sus países, un candidato que se inscribe y su cara y su partido, el cual lo postula, aparece en el formato de la tarjeta electoral que da el CNE, en este caso el Poder Electoral. Si usted se está inscribiendo, si usted está presentando testigos de mesa, usted está aceptando las reglas del juego que impone el Poder Electoral. Eso es obvio. Ahora, usted se inscribe, pero después que se inscribe dice, sin hacer campaña, porque eso no se vio una campaña. Yo he sido en otras oportunidades candidato a diputado, a constituyente, a congresista, a gobernador. Mire, hacer campaña es hacer campaña. Ese candidato no hizo campaña, fue un candidato afiche usado por una persona, interpuesta persona, con un lenguaje de odio, de prometer acciones violentas totalmente al margen de la ley contra quienes presuntamente iban a ser derrotados. Y durante todo ese tiempo, a partir de octubre, lo que se incitó, y vean esto que es muy delicado, yo le pregunto a Jesús María Casal y a la vicepresidenta, ¿por qué ustedes inscriben en una Comisión Nacional de Primaria para que sea candidata a una inhabilitada? ¿Por qué? Si está inhabilitada, no tiene sentido que usted la inscriba. Tiene que inscribir habilitados. ¿Y por qué estaba inhabilitada esta persona? Dígame si en los países que están acá, un líder político en una plaza, un dirigente, llama a golpe de Estado, intervención militar, hace alianzas políticas con grupos neofascistas y de pronto no pasa nada, no ocurre nada. Esto que pasó el 28 de julio tenía todos estos secuencias que aquí he venido narrando. Utilizar, y allí concluyo, para mostrarle un video de gran impacto, ya lo voy a pedir, para llegar a la situación de extrema violencia nazi, fascista, sionista, que vivimos posterior al 28 de julio. Es decir, usted inscribe un candidato, pero dice que no va a aceptar el resultado. Entonces, ¿para qué te inscribiste? ¿Para qué llevaste testigos electorales? Si ya vas a cantar fraude desde octubre del año 2023. Ellos decían que era que la inscribieron estando inhabilitada para presionar a la comunidad internacional, que a su vez extorsionara y chantajeara al gobierno de Venezuela y la habilitaran. Eso no es así. Eso no es democracia. Eso ocurrirá en estados fallidos o estados débiles donde no existen instituciones. No ocurrió ese chantaje y optaron entonces porque iban, como ya sabemos, cantar fraude, atacar el sistema de contabilización de datos. Ya hay, después hablaré de eso, ya hay un hacker muy famoso, muy conocido, ya ha dado los detalles de cómo hackeó el sistema electoral venezolano. Lo que no pudo fue, oigan bien, el objetivo, lograr el objetivo. ¿Sabes cuál era el objetivo? Un apagón informativo en el sistema electrónico de datos. Lo ralentizaron, es verdad, lo atacaron, es verdad, pero el intento no era solo atacar, era apagar ese sistema para que estuviéramos ahorita, un mes después, sin saber quién ganó, quién perdió, etcétera. Hubo unos resultados, se dieron en tiempo real. ¿Qué ocurrió el 29 de julio a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche? Algo impresionante. Literalmente, de todas las víctimas, el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir aquí la primera gran conclusión. Ninguno atribuible a cuerpos de seguridad del Estado. Ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Ninguno, porque no tenemos una sola denuncia. Las denuncias se reciben ¿dónde? En el Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención a la Víctima, a través de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. Ninguno de esas víctimas ha llevado una denuncia. De haberla llevado, nosotros actuamos, como lo hemos demostrado ante la CPI y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Pero yo tuve una participación acá en el Consejo de Estado la semana pasada y teníamos contabilizadas 25 víctimas, debo agregar dos. ¿Saben por qué estas dos?
Porque la tranca de vías con encapuchados, hombres armados, con palos, con bombas molotov, con pistolas, ocasionaron dos accidentes fatales e indujeron la muerte de dos personas que normalmente iban a su casa. ¿Y qué ocurrió? Los mataron por la vía, repito, de estas guarimbas. Yo quisiera que veamos este video de gran impacto, véanlo con atención, donde poco a poco se va viendo el daño que causaron en términos reales al pueblo de Venezuela en apenas, oigan, el 70% entre las 6 de la tarde y 10 de la noche del día 29 de julio y la mañana del 30 de julio. Calculen si hubiera durado semanas o meses esta persona haciendo esto que van a ver a continuación. Por favor, adelante, veamos el video. Aparte de muy sensible, muy impactante, extremadamente doloroso y obviamente despreciable. Yo estoy aquí mostrando apenas en tiempo real menos de 5 minutos de 180 videos que el Ministerio Público tiene en su poder, que explican la manera de cómo estas personas actuaron en contra de sus propios compatriotas, propiedades pertenecientes al Estado, incluso algunas también a personas vinculadas por una orientación política, en este caso al chavismo. Entonces yo quiero que me digan acá si nada más fue fascismo lo de Hitler en Alemania en el método que él hizo. O sea, no hay nuevas modalidades de fascismo. No hay. ¿Por qué no hay? Porque es Venezuela. Porque Venezuela tiene las riquezas más grandes del mundo, ustedes lo saben. En petróleo, en gas, en coltán, en agua, en todo tipo de minerales. Y entonces hay que entregárselo regalado a una superpotencia mundial y sus satélites. Si no me lo das regalado, como era antes del año 99, entonces esto es lo que te pasa. Lo que muy brevemente aquí describí como prólogo y lo que terriblemente aquí apenas acaba de ocurrir hace 3 semanas. Estos rostros tienen nombre, tienen apellido, no pueden ser usados por sus asesinos. Oigan bien, porque esto es doblemente crimen. Que después que tú los matas, dicen que son personas a las cuales tú le vas a llevar una ofrenda floral, cuando tú los mandaste a matar. Esto es otra de las cosas más increíbles, ¿no? Estos son mártires del pueblo de Venezuela, inocentes, que cayeron por todas las experticias hechas, se las describiré. Hemos colocado aproximadamente 60 expertos del Ministerio Público solamente dedicados a este tema, actualizando cada día todo esto que ha venido ocurriendo. Pero estos son los rostros de esas violencias. Ya lo pudimos difundir en su momento, nadie conocía estos rostros. Hablaban de cifras, pero no las mostraban porque es que no les importa. Yo lo que les importa es magnificar, eso sí, caso venezolano. En Gaza lo que están muriendo es perros, literalmente, no son seres humanos. Porque si es así, si les importa tanto los derechos humanos, ¿por qué a la semana del exterminio y genocidio en Gaza no pararon eso? ¿Por qué no llevaron a la justicia global a Netanyahu? Más bien se burló de todo el mundo, de todos los diplomáticos de la tierra. ¿Por qué? Lo aclamaron no menos de 100 veces en el Congreso de Estados Unidos. Lo aplaudían por matar, por herir, por exterminar a un pueblo inocente. Entonces yo me pregunto, ¿tampoco estos son víctimas del fascismo venezolano? Tenemos sus nombres, tenemos sus apellidos,
hemos ido visitando poco a poco las casas de sus padres. Aquí hay muertos por disparos, por objetos contundentes, por cuchillos. Vean que no hablan de las dos líderes chavistas, una muerta en Bolivia, otra muerta asesinada, ambas en Aragua, por crímenes de odio, solo por ser dirigentes populares en sus sectores. Fueron asesinadas de la manera más vil, es como la mezcla de lo que pueden hacer los pranes en una cárcel. Se queda mínimo al lado de eso. No hablan de esas mujeres fallecidas, como que no importa. ¿Por qué no las colocas? Tienes que colocarlas obligatoriamente, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Tenemos su nombre, tenemos su apellido, tenemos dónde viven. Y quiero mostrárselo a todos ustedes de una forma muy clara, para que no olvidemos que en apenas 4 horas del día 29 de abril, el 70% de todo esto que estoy mostrando aquí fue asesinado. Un poder de fuego y de crimen jamás visto. ¿Por qué? Porque utilizaron delincuentes, captaron personas de mala conducta, captaron personas que en su barrio sabían previamente, podían prestarse. Porque nosotros hemos interrogado a muchos de los detenidos, ¿saben lo que dicen? Me dieron $20, me dieron $40, ¿para qué? Para en una moto tirar piedras, para en una moto lanzar una bomba molotov de las que vimos aquí. Calculen si yo le voy a mostrar a ustedes 180 videos, bueno, terminamos hasta mañana. Y lo que usted ve allí son personas fascinerosas, hablando grosería, encapuchadas. ¿Ustedes han visto una manifestación pacífica? Claro que todos las hemos visto. Una manifestación pacífica, va a una marcha, llega a una plaza, uno o dos oradores dan un discurso y se retiran. Pero no hacen, aparte de lo que mencioné, yo quisiera mostrar también, si vamos a hablar de la violencia, luego hablaré de los heridos. Vean, por ejemplo, imágenes de destrozos, o esto es un breve collage, ojo, un breve collage, destrozo a módulos policiales. ¿Qué tiene que ver, pregunto yo, con una llamada manifestación o protesta que usted vaya a quemar unos módulos policiales? Que usted vaya a quemar alcaldías. Las alcaldías, un alcalde es electo por el voto popular, porque usted le va a quemar la sede de su función, porque es adverso a la oposición. ¿Qué tienen que ver, pregunto yo, con un tema electoral, que vayan a quemar farmacias? Vean todo esto, lo quemaron en todo el país. ¿Qué tiene que ver el partido de gobierno con que le quemen sus sedes? Si usted supuestamente dice que fue a unas elecciones y aceptó la regla del juego, ¿por qué usted tiene que hacer esto? ¿Por qué usted tiene que monumentos históricos? Ustedes sabían que muchos monumentos que fueron declarados patrimonio cultural por muchas de las embajadas aquí presentes fueron derribados. ¿Ustedes están enterados de eso? ¿Qué tiene que ver monumentos históricos, incluyendo el del padre de la patria Simón Bolívar, el del beato José Gregorio Hernández, el del cacique Coromoto, el del presidente Hugo Chávez? ¿Qué tiene que ver con un tema estrictamente, supuestamente, electoral? Unidades para proteger al pueblo, que son motocicletas y camionetas de la policía, quemadas totalmente. ¿Para qué? ¿Por qué? Unidades de transporte público, incluyendo el metro, vandalizaron el metro.
Pregunto y me repregunto y me respondo. ¿Tiene esto que ver con una manifestación pacífica que usted le quite el transporte público donde la gente va a montarse? Esto fue descarado. Centro de abastecimiento de comida fueron quemados, fueron saqueados. ¿Para qué? Para que los programas sociales no tuvieran efecto. Incluso le destrozaron bienes a particulares. Hubo un caso muy famoso de una dirigente, de una muchacha que grabó un video de odio en contra del presidente y después salió llorando que le quemaron el local, porque el fascismo es así, a la hora de la verdad. No mide, ¿verdad?, a quién vas a terminar atacando. El poder electoral, el CNE, donde ellos se inscribieron como candidatos, pero después van a quemar la sede del CNE. El Ministerio Público, señores, garante de la justicia, los derechos humanos, destrozos a mucha de la sede del Ministerio Público. Y algo realmente también deplorable, destrozos a unidades educativas. Yo quiero que alguno de ustedes luego me diga que esto se justifica, y yo quiero que me diga por qué racionalmente me va a decir que se justifique matar, para luego decir, vean que no han podido, es algo importante esto que quiero destacar acá, no han podido desmentirme. Yo he sido el vocero porque me compete según la Constitución y la ley dar estos avances, estas informaciones. Yo las he venido dando de manera secuencial. Nadie me ha desmentido, es que no pueden. Ha sido tan contundente las investigaciones que hemos hecho, donde hemos responsabilizado, yo lo vuelvo a decir aquí, ellos instrumentalizaron, vean este nombre, comanditos. Eso ya tiene un nombre militar, un comando, un comandito. Captaron personas que las vincularon a esos llamados comanditos, que a su vez captaron y pagaron a su vez a malhechores que actuaron el 29 y 30 de julio. Si no hubiera actuado como actuó el Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia, y esto hubiera, póngase como cuando la traidora que me antecedió en este cargo porque se sumó al golpe guarimbero e institucional, hubo una inacción de no detener a nadie y esto hubiera durado 4 meses. Si la proporción de área era 25 fallecidos, ¿cuánto hubieran sido las víctimas si esto hubiese durado agosto, septiembre, octubre, noviembre, un diciembre? ¿Cómo sería? Fácilmente 2.500 fallecidos, fácilmente. Y ¿qué te puedo contar? 8.000 heridos. Pero nosotros logramos en un día y medio detener esta acción. Le dimos un corte absoluto. Y yo tengo que, aparte de mostrar los videos en la foto, decir, porque es bueno contabilizar ahora, vean. Atacaron a 21 escuelas de educación primaria, 7 escuelas de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades. ¿Qué tiene que ver eso con una lucha supuestamente pacífica, señores? ¿Qué tiene que ver eso con la disidencia? Igualmente, atacaron a 10 sedes del CNE en igual número de estados, 10 sedes del partido de gobierno PSV, la sede principal del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que es la que le da la posibilidad a las clases populares de tener una casa. Realizaron ataques a las alcaldías de Carurivana, Quíbori y Sotillo, entre otras. En lo que se refiere al transporte público, ya yo mostré la foto, fueron atacadas 11 estaciones del metro de Caracas, un tren en Valencia, 38 unidades de autobús. Fueron destruidas también 12 patrullas y 15 motocicletas de cuerpo de seguridad del Estado. Eso es infame. En lo que respecta al sistema de salud, fueron atacadas 6 CDI, un centro de salud, 30 ambulatorios, una farmacia móvil. Fueron atacados 6 centros de abastecimiento de comida, 10 sedes de comando de la policía y una estación de radio en Carora. En lo que respecta al mobiliario público y símbolos culturales y políticos del país, fueron atacados 27 monumentos, entre ellos algunos
trabajados con varias embajadas como símbolos, como patrimonios culturales. Como ya mencioné, destacan el ataque que recibió el monumento José Gregorio Hernández en el Tigre, estado en Anzoátegui, Cacique Coromoto, decenas de plazas, ataques a la estatua de Simón Bolívar y las del presidente Hugo Chávez. Pero el ataque cibernético fue contra 25 dominios nacionales de diferentes instituciones del Estado, entre las cuales se encuentra el sistema Patria. Hay casos muy terribles, pudiera mencionar el de Mayauri Silva, jefa de calle de una VCH en Aragua, vilmente asesinada de la forma más brutal. Tenemos ya los detenidos convictos y confesos. Refirieron incluso quién le pagó. Fernando Venancio ya está detenido. Igualmente, vean esto, ¿qué tiene que ver supuestamente en una contienda electoral que usted vaya a matar guardias nacionales? Mataron a dos guardias nacionales de la manera más vil. El sargento José Torres y también el guardia nacional Jorman Martínez, asesinados de la manera más cruel, como efectos de su mente, repito, violenta, terrorista. Ya les expliqué también el modo, tiempo y lugar en que caen abatidos a tiros los demás. Varios de esos están detenidos, de las personas que actuaron. Normalmente utilizaron armas cortas. En medio de la oscuridad, no eran armas orgánicas atribuibles a cuerpo civil del Estado alguno, porque ya se los he repetido una y otra vez, no hay una sola denuncia que repose en ningún lugar. Normalmente, créanme, en cualquier situación, incluso de una circunstancia donde la oposición ha cometido actos de violencia, ellos han recurrido al Ministerio Público y han colocado una que otra denuncia que nosotros hemos investigado, y si ha habido la responsabilidad de algún agente del Estado, ha tenido la sanción correspondiente. Pero esta vez no ocurrió así, por todo lo que ya he mencionado. Y vean esto que es interesante, que aparece hoy, no se los voy a leer totalmente, pero les hablé de un hacker. Fuser News Astra asumió públicamente, es muy conocido esta persona, el hackeo contra el sistema del CNE durante las elecciones de Venezuela. Operó bajo el seudónimo de Astra, uno de los más renombrados en materia de ciberseguridad y delitos informáticos. Reveló la existencia de un plan cibernético contra el sistema electoral venezolano. Esto es jugar sucio. Jugar sucio. ¿Ustedes les gustan que algún país de ustedes haya ocurrido algo similar? Intentar tumbar el sistema electoral para ocasionar muertos y heridos, cantar fraude, iniciar una guerra civil y por esa vía derrocar el gobierno de alguno de los países que aquí están. Obviamente, para no seguir leyéndoles lo demás, obviamente el Estado venezolano se defendió. Hubo una respuesta a este ataque que se recibió, hizo más lento el sistema electrónico de contabilización de datos. Sin embargo, logramos evitar la conclusión, la consumación de ese ataque, y hubo la lectura de unos resultados a la medianoche del 28 y 29 de julio. Esos son los resultados que el único poder constituido para ello tiene que dar. ¿Quién es? El Consejo Nacional Electoral. No hay otro. Ahora, yo les pregunto, mis queridos embajadores, representantes diplomáticos, ¿en sus países aceptan que venga sujetos anónimos, compren una página a través de una plataforma que se llama Amazon? Un día antes de las elecciones,
y coloquen para justificar esta oleada de terroristas que hicieron, porque ¿cómo se puede llamar esto? Me van a decir que esto fueron manifestaciones pacíficas, estilo de los años 60. Esto fue que el mayo francés o las manifestaciones pacíficas contra la guerra de Vietnam. ¡Mentira! Esto no se puede calificar así. Entonces, yo muestro esto y digo a la vez que el plan fue a muchas bandas, a 4 a 5 bandas. Una de ellas era colocar la página posterior a cantar fraude y que todo se compaginara con las acciones terroristas, con las acciones criminales. Y ellos no calcularon que iba a durar apenas un día y medio, no, no. El plan de ellos es que durara, que estuviéramos ahorita aquí todavía contando los muertos que ellos ocasionaron. Ahora, ¿ustedes vieron esa página? Yo los invito a que la vean. Todas las, entre comillas, actas están borrosas, escaneadas. Todas tienen el mismo número en casi todas las mesas. 60-40, 60-40. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Las firmas todas idénticas. Yasuma te había hecho algo parecido con las planillas planas en el intento referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Se calcula casi 1 millón de planillas planas. Es una gente que viene preparándose de toda la vida. Entonces, yo invito a que esto que aquí estoy detallando de manera muy breve, créanme que he sido muy breve, ustedes se los informen a sus gobiernos, es el deber. Les está hablando el fiscal general de la República, el presidente de un poder, que es el poder ciudadano, que incluye, aquí está presente el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que incluye una institución garante de los derechos humanos que ha trabajado con nosotros estos casos. Entonces, se tiene que tomar nota, no de lo que me dijo un influencer en estado de ebriedad o de alcohol, diciendo que él tiene un acta, y cuando tú le preguntas, ¿tú votaste? No, yo no voté. Y entonces, ¿cómo cargas esas actas? Es toda una burla. Muchas de las personas detenidas, les hemos preguntado, usted está protestando supuestamente por un fraude, usted votó. Créanme lo que les voy a decir. Más del 85%, casi el 90%, dice, no voté. Entonces, si usted no votó, ¿para qué? Supuestamente protesta, no, bueno, me pagaron $20, no, bueno, por TikTok, por grupos de WhatsApp me convocaron, mira, en la esquina tal, anda para allá, que ahí está fulano, ahí está Perencejo, ahí está el amiguito de la cuadra. Ah, como tontos útiles y carne de cañón para una acción como esta. Entonces, yo, ya para terminar, digo que es muy importante que ustedes cooperen con la verdad, con la justicia, así como Venezuela. Miren, yo he participado en muchas reuniones de este tipo, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, y lo que he observado es lo que yo he observado del Estado venezolano en los diversos cargos que he podido tener, desde presidente de la Comisión de Política Exterior, que me dio la oportunidad de recorrer muchos lugares del mundo, como defensor del pueblo, obviamente, nuestras asistencias a Ginebra, como fiscal en La Haya y a Ginebra, etcétera. Oye, el profundo respeto que tiene el Estado venezolano, el gobierno, nuestros embajadores, nuestros cancilleres, nuestros vicecancilleres, el profundo respeto a la autodeterminación de un pueblo y a las actuaciones de un Estado. Yo pido reciprocidad como fiscal general de la República. Con el debido respeto, el cariño que ustedes me merecen, muchos de ustedes yo los he recibido en mi despacho, también he hecho reuniones acá junto con el canciller Iván Gil y con sus antecesores en situaciones similares. Yo creo que es no solo lo mínimo, es lo clave. Respeto a la soberanía nacional, respeto a la verdad que aquí se está transmitiendo, y que puedan ustedes, más allá de que ahora nos quieran imponer la ya no es solo la posverdad, es la mentira de los influencers y los youtubers. O sea, eso vale más que 100 experticias.
eso vale más que 200 diligencias hechas por el Ministerio Público con 50 expertos. De verdad, no lo vamos a aceptar de ser así, porque yo les digo, este informe, yo apenas he hecho un breve, yo diría, correlato de un informe que se acerca a las 500 páginas si colocamos las fijaciones fotográficas, los videos, las actas, etcétera, que obviamente lo hemos resumido a, si me permiten, a unas 55 páginas, porque nosotros tenemos ahora la oportunidad, ciudadano canciller, vicecancilleres presentes, cuerpo diplomático, de mostrar esta verdad al mundo entero, donde haya lugar. Hay un dicho venezolano, y así termino, el que no la debe, no la teme. Nosotros hemos mostrado la verdad con pruebas. Los adversarios al Estado venezolano, a la paz y la democracia, han mostrado no solo mentiras, sino se han burlado de las víctimas que ellos mataron, que ellos instrumentalizaron matar. Porque les hablo que no solamente fueron estos 27 que mencioné asesinados, 190 heridos. 190 heridos en un lapso de un día y medio. Pero ¿saben qué? Aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares, heridos por estos criminales delincuentes. Así que los invito a orar por la paz, por Venezuela, y que la verdad triunfe y que ustedes puedan ser portavoces de esto que aquí he narrado. Muchas gracias.